¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente del otro lado. Este es el tercer programa de Onda Verde. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le va a interesar. Vamos a hablar de viviendas sustentables. Se tratan de vecinos que decidieron construir sus viviendas de otra manera, con otro tipo de material. Son viviendas de barro. Seguramente usted pensará que si son de barro se tratan de viviendas precarias. No es así. Son las típicas viviendas de clase media, viviendas donde viven familias de poder adquisitivo medio. No son viviendas precarias, ni mucho menos. Vamos a ver en el transcurso del programa que detrás de esta elección hay un criterio económico, seguramente, pero también hay un criterio ambiental. Por eso, una tarde gris, muy fría, nos fuimos, hicimos unos kilómetros, tomamos las costas santafesinas y llegamos hasta Santa Rosa de Calchines. Allí hablamos con la coordinadora de este proyecto, que es la arquitecta Carolina Lazzarini. Van a escuchar, van a ver en el transcurso de este programa algunos fundamentos por demás de interesantes sobre este tema. Y van a ver que además, atrás de todo esto, también hay un criterio filosófico. No solo económico, no solo sustentable, sino también filosófico. Pero como siempre, nuestra primera entrada tiene que ver con la luz roja del semáforo, con aquella que al menos nos alerta de algo. El 37% de la población de Firmat asegura que siente afectada su salud por la presencia de agroquímicos. Así lo indica un trabajo realizado en conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Municipalidad de Firmat y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Este estudio corresponde a un pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental a raíz de denuncias que se realizaron por la presencia de agroquímicos en la ciudad de Firmat. Recordemos que esta zona fue noticia a nivel nacional por el caso de la familia Fontaneras. En este caso, la mujer estaba embarazada de gemelos y perdió a uno de ellos. Se cree que la causa es la presencia de agroquímicos. Este relevamiento fue realizado entre junio y julio del año 2012. Donde se recaudó información alrededor de 43 manzanas, encuestando a 394 personas de la localidad. De todas ellas, 138 personas aseguraron sentirse afectadas por la presencia de agroquímicos en la localidad. Damián Berseñasi, investigador de la Cátedra Socioambiental de la Facultad de la Universidad de Rosario, aseguró que este primer paso del Ministerio es necesario para atentar contra la presencia de agroquímicos que afecta no solo a la ciudad de Firmat, sino que también es un flagelo para la sociedad en general. Si nosotros, como lo hemos visto, estamos en la escuela de Runciman haciendo un control de salud de los niños en el campamento sanitario que hicimos en Santa Isabel, y a 5 metros, 5 pasos míos, que no tengo un tranco demasiado largo pero tampoco tan corto, pasa el aplicador con el mosquito fumigando con Roundup porque nos muestra el bidón y no hay nadie de ningún organismo controlando que a 5 metros de la escuela de Runciman, con los niños adentro de la escuela y la huerta que provee de los alimentos de los niños de la escuela, se está rociando con un producto, banda verde, rojo, del color que sea, nosotros no podemos, como Facultad de Ciencias Médicas, decir no tenemos evidencia científica de que esos niños están siendo expuestos a una sustancia que claramente, por los mismos datos que su etiqueta dice, requiere de cuidados que esos niños no están teniendo o que nadie está teniendo para con esos niños en el momento de aplicación. Hay otro modo de producción que no implica por lo menos 1700, hay otro modo de producción que la misma ciencia que nos ha inventado en este lugar también nos permite avizorar como posible y requiere sí de la decisión política de cambiar algunos modelos a los que nos hemos acostumbrado, quizás porque son más fáciles. Entramos al corazón del programa de hoy. Dijimos, ¿no? Vamos a hablar de viviendas sustentables. En Santa Rosa de Calchines, en la costa santafesina, hay un proyecto por demás de interesante. Hay vecinos que están atrás de esta construcción. Carolina Lazzarini es arquitecta y viene experimentando este proyecto desde hace ya tiempo. Este proyecto habla de viviendas amigables.
viviendas que se amigan con el medio ambiente y que además resultan posibles de construir por sus propios habitantes. Cuando voy a hacer unos talleres de conservación del patrimonio histórico para ver cómo se trataban estas construcciones, porque durante mi vida profesional con mi papá nos tocaba por ahí reparar casas o ampliar casas que estaban asentadas en tierra y era un dolor de cabeza para nosotros cómo impermeabilizar esos muros. En este congreso donde voy a hacer conservación de patrimonio me encuentro con que hay un grupo numerosísimo de profesionales, tanto en toda Latinoamérica, parte de Europa y sobre todo muchos en la Argentina, que se dedicaban a la construcción contemporánea con tierra. Un universo para mí completamente desconocido que me abrió las puertas a una nueva vida. A partir de ese congreso en Tucumán yo empecé a experimentar en lo personal con talleres y empezamos a hacer talleres, a generar autoconstrucción, siempre desde un lugar de experimentación porque en la ciudad de Santa Fe no había muchos profesionales que nos asesoren. Lo conocimos a Ariel González, que él sí se ofreció desde la UTN a dar una mano, pero los procesos nuestros fueron más vinculados a la prueba y el error. Bueno, fue pasando el tiempo, esas experiencias fueron muy fructíferas y cada vez que terminábamos una casa teníamos fuerza y ganas de empezar otra, siempre por más. Entonces, de la estructura independiente, que podría ser algo similar a lo que estamos acá, el quinchito de la isla, pasamos al adobe, que es un sistema portante. Del adobe de un piso, pasamos a un entrepiso y a dos pisos y a techo verde arriba, y el material cada vez se manifestaba más adecuado, más eficiente, los ambientes que se generaban eran sanos. Yo no dejaba de admirarme y de enamorarme y nunca más volví a la construcción, no me gusta decir tradicional, digamos a la construcción de ladrillo y cemento, la convencional. Bueno, en la actualidad hoy estamos en Santa Rosa de Calchines, una localidad que nos ha abierto las puertas para generar un espacio donde compartir y hacer escuela de estas técnicas. Porque nosotros veníamos trabajando desde el taller El Hornero, que si se quiere con puertas adentro, solo llegaba la persona que nos conocía de alguna manera y que podía entablar con nosotros una relación. Por primera vez la voluntad política se manifiesta claramente para que exista un espacio donde compartir y revalorizar estas técnicas en función de varios aspectos. Uno es directamente el de generar construcciones sustentables en esta localidad. O sea, Carlos Kaufman, que es el presidente comunal de acá, está interesado en un recupero de estas formas de construcción desde la emancipación de sus habitantes. O sea, de cortar con esa dependencia del Estado, que el Estado me tiene que hacer la casa, que el Estado me tiene que solucionar el problema habitacional, sino el como reconectar esa información original, ancestral del ciudadano o del habitante de esta tierra que se construía con lo que la misma tierra le daba en abundancia. Sabemos que además hay una concepción muy fraterna, digo, solidaria, de nadie construye su vivienda y el vecino construye su vivienda, sino que hay como una ayuda mutua y esfuerzo propio, ¿no? Claro, mingas o mincas, le decían nuestros originarios a esa forma de construir que ustedes ven acá. Nos juntamos los amigos, los vecinos, para generar este espacio. Así como se juntaban para levantar una cosecha o se juntaban para reparar un techo o para hacer el cuartito del bebé que estaba por venir. O sea, nosotros en esos procesos recuperamos ese vínculo, recomponemos ese tejido social fragmentado donde no sé quién vive al lado de mi casa, para movilizarnos hasta él, hablar, decirle, mire, yo voy a construirme una casa de tierra, mañana usted va a ver que van a venir muchos autos porque nos juntamos unos 10, 12 personas. Si usted se quiere acercar y conocer cómo se trabaja con tierra, esté invitado. Traiga algo para almorzar, eso sí, eso es importante. Como vimos, se trata de un proyecto posible, pero que además une individualidades. Un proyecto posible, colectivo y comunitario.